Cami, ¿qué traes en la boca, menso? ¿Qué traes, chiquillo? Aparte del hueso, ¿dónde te metiste las trompas? Canijos. Es que, amigos, tienen a dos señores. Estaban comiendo aquí los que están construyendo y se ganan estos todos. A ver, ¿qué es eso, Tilly? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué andan sacando basura? Travieso. Es que, pues, se le hizo fácil. ¿Verdad? ¿Tú, Charlie, qué están comiendo? Qué traviesos. No. Ay, me voy a tirar esto a la basura mejor, ¿por qué? ¡Hola, güera! ¡Hola! Gente, fíjense. Traviesos. Y bueno, pues huesitos de... Ya les dije, ellos saben que huesitos de res. Los perritos sí saben comer, sí pueden comer, así que les dan. Mira, güerita, está aquí, pues sí, tienen pollito. Vente, güera, te traje juguetes. Vente, güerita. Vente. Mira, tienes una guitarra, vente. Mira, vente. Bien, güera. Bien hecho. Es una niña buena. Hoy anda más tranquila. Bueno, cuando llegué, claro, se subió a mi carro y lo rayó todo. Ay, pero ¿qué le haces a la güerita? Sí, es muy buena niña. Ya, amigos, ya tengo el... Ay, mira cómo le sale tierra. Ya juntamos para llevarle al doctor, amigos. Muchas gracias a todos los que donaron. A ver si puedo venir el lunes o martes por ella. Voy a tener que destinar todo un día para eso. Para llevarla, que la vacunen, que le pongan su para no tener bebés. Su para no tener bebés. Ay, eres un perrito lindo. Pásamelo. Vente. Córrele. Lo bueno es que Camilo está ocupado con el huesito, así no viene a molestarla. Muy bien. Ay, qué buen perrito. Qué raro que alguien abandone a un perrito así, ¿verdad? Con un buen carácter. ¿Cuál sería la razón? No creo que por ser tan sociable. La verdad es que nada más se pone loquilla cuando llegamos. Ay, a ver, Albert, qué bonito corre. Nada más se pone loquilla cuando llegamos y luego ya se calma. Es un perrito normal. ¡Qué bonita! Es un perrito feliz. Bueno, amigos, aquí voy a andar un ratito con la manada. Ahorita les muestro más. Allá va quedando ya la obra. Se va viendo bonito, ¿verdad? Comenten cómo se ve.